Bueno señores, vamos ahora al segmento de las entrevistas con una dama, Stephanie Rosario, es abogada especialista en contrataciones públicas, nos acompaña temprano, una mujer cuando se levanta temprano, el país comienza el desarrollo. Bienvenida, Stephanie. Muchas gracias de verdad por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Claro, qué bueno. bueno. Vamos Bienvenida. a explicarle a la gente, Stephanie, cómo tú poder conseguir un contrato en el Estado, qué es un oferente, de qué se trata eso, porque hay gente que no entiende y quizás tiene las condiciones para tener una contratación pública. Sí, mira, básicamente eh, las contrataciones públicas son simples, aunque se van complejas. Es un contrato entre dos partes, lo único que pasa con es que esas partes... Es el Estado. Sí. Y por ser el Estado, lleva más lineamientos, lleva más cumplimiento, lleva más rigurosidad, porque lo que se está erogando son es fondos públicos. Por eso hay que tener más eh, cuidado y más control. Básicamente, cualquier persona que pueda cumplir con los requisitos puede ser proveedor del Estado. Hay una serie de personas que, por ley, no pueden ser proveedor del Estado. Por ejemplo, el presidente, el vicepresidente, eh, cualquier institución pública, los que estén en los primeros tres cargos. Si es una dirección general, el director, el subdirector y el encargado. Si es un ministerio, sería el ministro, el viceministro y el encargado. Estefan, pero yo he visto diputados, senadores y jueces que son proveedores del Estado. Bueno, ellos mm. per se, ellos, estoy ver, segura descubre. casi que no son proveedores del Estado. ¿Eh? Ellos como título. ¿Cómo? Ellos como titulares personales. Uh -huh. Lo que se estila es que tengan empresas que son familiares de ellos. Entonces, por ahí, porque también, por ejemplo, si usted es mañana ministro. Gracias, caramba. Ministro. Es esta vaina. Del, del DICOM. Sí. Y su hermana tiene años vendiendo al Estado. ¿Usted le va a decir a su hermana que se busque otro medio de vida? No podemos otra gente. <laughs> claro. está prepara, está Él está preparado. Él tiene prepara, plan de acción está eso, Él está listo ya. en la realidad, señores, todo el mundo va con ese caco. Él está a resolver listo. Resolver al Estado. Pero Porque pues, así, Stephanie, la, la gran pregunta, la gran dicotomía que hay hoy con la contratación en el Estado es eficiencia y agilidad versus posibilidad de eh, corrupción en, en las contrataciones del Estado. Porque, bueno antes de 2004 me parece 2004 era la ley de contrataciones 2006 ¿era Alejandro eh, Montás esa ley? Eh, era eso de los Estados Unidos la firmó Alejandro exactamente eso no, no es casi ninguna son de ellos eso, pero, la firma, pero él, la él, Alejandro. Él, él él es la, el la, instrumento él es la persona bueno el caso es que eh, antes de eso la contratación en el estado era a dedo uh -huh, uh -huh. esencialmente a partir de ahí los rigores cambiaron pero eso burocratizó el estado de una forma que a veces para procesar un pago tardan años en ocasiones claro. eh, incluso termina cayendo en deuda pública y ya esos cuartos están casi perdidos cuando caen ahí no, como no pero casi por el proceso programa hay que hacer hmm. mucha gente proceso prefiere... largo muy largo entonces ¿qué, cómo, cómo contrastar una cosa y la otra cómo lograr un punto de equilibrio donde no se reduzca tanto la posibilidad del estado de controlar para que no sea no sea un espacio de corrupción frente a la, la tardanza de los pagos enorme que, que ocurre, que quiebra muchas empresas incluso. Mira, para responderte te voy a especificar de, de tres puntos. Número uno, la ley de compra viene en el año 2006, solamente exclusivamente porque si no la teníamos, no nos dejaban entrar en el tratado de libre comercio. Si no teníamos una ley de contrataciones públicas. Y fue modificada solamente en el año 2008 y fue para eliminar las sanciones que tenía la ley. Sí, así es. Partiendo de ahí, yendo aquí. Hay un punto, y, lo, y yo lo estoy hablando en, el, en nuestra columna, en el periódico hoy, la simplificación de los procesos, clientelismo político o realmente burocracia. ¿Por qué? Actualmente no son solamente las licitaciones públicas, porque vemos solamente las grandes licitaciones como la del Intran, como los casos sonoros. Sin embargo, hay, hay procesos de compras pequeños que van desde compras menores, que son de 236 mil pesos, hasta un millón siete. Es un proceso pequeño, son solamente dos días hábiles para que, para que las personas participen, se enteren, y son montos de 500 mil pesos, 800 mil pesos, 1.7, ¿No uno tiene punto que 5. ir a licitación? Sí, se concursa, pero es más simplificado porque... Más corto el es Más corto el tiempo y sí. te piden menos requisitos, que es siempre tan dirigido para las pymes. Porque solamente, son una picadera, porque solamente son te piden tener tus impuestos chef, al día. Exactamente, qué material gastable del trimestre, porque hay instituciones La empresa, la constitución de la empresa que esté bien legalizada, ¿no? Exactamente, que son como registros básicos sí. para cualquier persona que está comenzando. Ahora bien, <coughs> son, el máximo son 1.7. Si yo te adjudico 10 de 1.7, ¿cuántos son? Mamacita. La gente no está poniendo el ojo sí. en las compras menores. Ahí ¿no? es lo que pero, se cae al grado a grado. Ahí Exactamente. Es que o sea, muchas personas y los medios realmente están pendientes solamente de los procesos grandes, que pasan de 5, 6, 7, 20 millones de pesos, porque entienden que los procesos pequeños son viruta Con pues el tema de la, de la publicidad, lo mismo también. Sí, pero Para lo que pasa entregar... es que la publicidad entra en el tema de lo que es por exclusividad. Uh -huh. Ahora, nosotros hemos abogado. es un procedimiento también. Sí, ahora nosotros hemos abogado por la regulación de los procesos de exclusividad. ¿Por qué? Por lo siguiente. Yo soy el ministerio XYZ y quiero una publicidad donde lo vean las madres de los niños, porque uh -huh. es específica para que se orienten en un tema X. ¿Por qué yo la pongo en el programa de una noche a las 10 de la noche? O sea, ¿qué, qué, ¿qué retorno yo tengo? O sea, yo no estoy en contra de que se pongan las publicidades de forma por exclusividad a un programa X. Por ejemplo, ¿Por qué? Porque puede ser que sí. ese programa sea que yo necesito porque tiene más audiencia de eso. Pero ¿quién, quién prueba eso? Por ejemplo, Stephanie, yo vi un contrato de Ito no, que dio una publicidad de febrero a agosto ¿eh? del 2024. Uh -huh. Ahí envuelve unos 57 millones de pesos. Uh -huh. Ahí hubo que hacer una licitación. Sí, claro. O sea, eso pudo haber sido por un po por, por excepción. Porque es que la publicidad, como son proveedores únicos, si yo quiero poner una publicidad específicamente en el programa de despierta RD. A las 7 a.m. la toda para porque, <laughs> porque a esa hora es que yo sé que X cantidad de personas, X cantidad de público sí, sí, lo va sí, a ver, sí, sí, claro. solamente existen ustedes. Y sí, sí, yo sí. no puedo concursar eso porque puede entrar la del Barrio, que está a las 12 del día en el canal 1609, y tienen la misma igualdad ¿eh? para participar si yo no pongo requisitos claros. Ahora bien, ¿cómo yo sé que ustedes son realmente los que me pueden brindar esa audiencia? Y ahí ves donde está, está el tema específico. Entiendo que debe haber un manual de procedimiento, tanto desde compras que lo vayas a cierto punto, pero con el DICOM o con quien sea realmente que, que, que esté regulando eso, que no sé quién está regulándolo, para poder dirigir y que sea efectiva. Porque el problema no es que el Estado gaste, porque tiene que, claro, claro. tiene que. El punto con la conciencia exactamente y con la transparencia que se haga. ¿Y qué posibilidad tiene una MIPYME de ganar una contratación, un contrato en el Estado? Porque siempre vemos que a fin de cuentas ganan las grandes empresas que tienen una cantidad de recursos importantes. Pero quizás como MIPYME a mí me interese ser proveedora del Estado en un momento determinado. Realmente estamos en una de las mejores épocas para las pymes. Y por tres cosas. Número uno, desde el año 2017 hay un decreto que establece que de lo presupuesto para el gasto de cada institución, un 20% debe ser destinado para pymes. Y de ese 20, hay un 5 que es exclusivo para pymes, mujer. Entonces, luego, ese 20%, o sea, si tú eres adjudicado de una compra de 1.500.000 pesos, tiene que darte un 20% de adelanto para tú poder suplir eso, porque tú eres pyme. O sea, que no es que tú necesariamente tienes que tener los fondos tú mismo para poder partir, y en vista de eso, con el nuevo reglamento que entra en vigencia ahora el 14 de marzo, se entran los procesos que son para PYME como de exclusividad. O sea, ya oficialmente hay procesos que son exclusivos para PYME y que nadie más que no sea PYME puede participar. ¿Esa ley es del 2006 necesita modificación ya? Total y completamente, pero desde, desde el 2010. O sea, estamos teniendo una ley de compra que no está a la par con todas las modernidades realmente, que, con todas las demanda que ahora mismo tenemos. Esa ley ejemplo, eso que un proyecto tener de una... modificación me parece la ley hay de contratación. Hay varias hay, modificaciones. Y eso ha, de... ha generado un tranque porque la oposición entiende que el gobierno quería favorecer y, y que los procesos fueran menos burocráticos, pero para su conveniencia. Es un híbrido, porque si sí, tú me preguntas a mí como experta, yo me preocuparía más por otras cosas que tiene esa ley a eso. Como por por eso, eso es lo que menos me preocupa por de la ley. Por ejemplo, la ley... Sabemos por, por, por la Constitución cuáles son los órganos que son extra poder, claro, ¿cierto? Claro. Bien. La ley, el anteproyecto que tiene, la ley ahora mismo, tiene una parte que te especifica que la Dirección General de Compras se convertiría en un ente que pudiera regular o ver los procesos de compra de los demás poderes. Oh, por ejemplo, la Junta hey, Central Electoral, el Tribunal junta. Constitucional estarían por debajo de la Dirección General de Compras. Ese es el híbrido que no se aclara lo okay. ah, dejan como como como, como gris sí, 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 porque sí. realmente por ejemplo Son descentralizados actualmente la, la junta uh -huh. que no tiene por qué transar vía el portal nacional claro no. pero voluntariamente por un tema de transparencia lo hacen ahora sí que tiene una, una oficina de contrataciones exactamente públicas. pero personalmente pero eso, eso es una decisión de la institución de la exactamente, no claro. que tienen por que la es. Mallorca está por debajo de exactamente pero eso explicaría a mí, que el gobierno, gobierno central por ejemplo Pudiera, en un proceso electoral eh, no quiera contratar el papel de la boleta eh, a un suplidor y te impide el proceso es colocándolo que, por debajo es de que Es el punto, y por eso que yo no estoy 100% de acuerdo. Si bien es cierto, aplaudo la transparencia que quiere tener la junta en transar por ahí. Sin embargo, yo no puedo participar por ahí porque si yo participo, la ley que se me va a aplicar o es la de compra o es la 107.13. O sea, al final, ¿para qué transar por ahí? Para yo ver lo que se haga... Por ahí, si cuando yo quiero elevar cualquier recurso jerárquico, si yo quiero hacer cualquier cosa, no puedo hacerlo con l, 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 la ley de compra, sino que me tengo que ir para el tribunal. Es como que, por un lado, me acojo a la ley en lo que me conviene y quiero, uh -huh. pero por otro lado, no. Y también la Dirección General de Compra no tiene potestad alguna para inmiscuirse en ningún proceso de la Junta, en ninguno. Otro, ¿Cuál otro tema te preocupa de la, del proyecto de ley que está ahí? Es eso? específicamente eso. Por ejemplo, nosotros desde, desde nuestra firma trabajamos en en muchos de los procesos de compra que publica el poder judicial. Para mí una de las instituciones que más transparente y más eh, 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 garan que garantiza los derechos de los ofrentes es el Poder Judicial. Eso da gusto tu ver. Poder judicial. O sea, el Poder Judicial, justamente hace como unas semanas, hizo una, una audiencia, su, en su unidad de, de compra, transmitida para hacer un sorteo de un artículo que quedaron empate, dos of que era por, por 8 mil pesos. Uh -huh. O sea, ellos hicieron todo un, 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 un evento por 8 mil pesos, tú sabes, que otra persona te diría, no, deje eso así. Pero la transparencia también tiene que ver mucho con el incumbente. Pudiera sí. ser. Okay, sí, con el incumbente, sí. Mire, Estefani, muchísimas gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por la oportunidad. Y bueno, muchísimas gracias. Estefani Rosario, abogado especialista en temas de contrataciones públicas, estuvo con nosotros.